Welcome everyone today on behalf of the Inter-American Commission to this period of sessions, a historic one for us, the 150th, but especially to this hearing. It's the last in the period of hearings for this session, and that's not in any way a signal of how we understand the importance of these issues. In fact, it's an excellent way to end the period of hearings. A good thematic hearing looking at the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex persons in the Andean region. The focus will be on Bolivia, Ecuador, and Peru. We have a number of requesting organizations and petitioners. And as usual, I want to give you the opportunity to introduce yourselves and the organizations you represent. And the Commission is, as always, receptive to receiving this kind of information, not only in relation to specific states, but more generally the situation of LGBTI persons, and appropriate in the context of the focus and interest of the Commission through its new rapporteurship to these issues. With me today is the former president of the Commission, Commissioner Jesus Orozco. Also joining me is Commissioner Paolo Vannucchi, who covers at least one of the countries which will be considered today. And I'm also joined at the table by Fanny Gomez, who coordinates the work of the Rapporteurship on LGBTI persons. Welcome again to everyone and to the petitioners, and the floor is yours. Muchas gracias, comisionada Robinson. Bueno, quiero agradecer a los honorables comisionados y comisionadas la posibilidad de esta audiencia. Y paso a presentar a mis colegas aquí, Alex Bernabé, de la Fundación Igualdad LGBT de Bolivia, Efraín Soria, de la Fundación Ecuatoriana Equidad de Ecuador, George Liendo, de PROMSEX de Perú, y Rosina Guerrero, aquí a mi lado, de PROMSEX de Perú. Y bueno, quien les habla, Marcelo Ferreira, de la coalición LGBT con trabajo en la OEA. El propósito de nuestra comparecencia a esta audiencia es presentar el estado actual del ejercicio y cumplimiento del derecho a una educación libre de discriminación, a la salud y a una vida libre de violencia de las personas LGBT en Bolivia, Ecuador y Perú. Información obtenida a través de pedidos de información pública, investigaciones de la sociedad civil, análisis de normas y planes nacionales, así como entrevistas a las partes involucradas en hechos de discriminación. Evidenciaremos cómo los estados, tanto por acción u omisión, violan los derechos humanos de las personas LGBT y argumentaremos sobre la imperiosa necesidad de implementar políticas y normas efectivas que protejan y garanticen sus derechos humanos y sancionen actos discriminatorios. Así que dejo la palabra a mi colega Rosina Guerrero. Buenas tardes. A continuación presentaremos la situación del derecho a acceder a una educación libre de discriminación en los tres países. En Bolivia, según las entrevistas realizadas para el informe de derechos humanos de la población TLGB del año 2013, el 70% de las personas LGTB entrevistadas afirma haber sido discriminada por sus profesores, frente al 30% que señala que los principales agresores son sus propios compañeros, siendo el grupo más vulnerable la población trans. Destaca que el 94% no tiene información sobre la diversidad afectivo-sexual y que el 72% de los entrevistados abandonó el colegio en el nivel secundario comprendido entre los 12 a los 17 años, afrontando los graves impactos que tiene la deserción escolar en sus proyectos de vida. Según una encuesta realizada por el diario La Razón en el año 2013 sobre discriminación en espacios educativos, la diversa orientación sexual e identidad de género estuvieron entre las cuatro formas más frecuentes de acoso escolar. Los niños, niñas y adolescentes fueron llamados gays o maricas como una forma de insulto, con la carga de estigma que eso trae en una sociedad como la boliviana. En el 2009, Fundación Igualdad LGBT apoyó el caso de un joven estudiante víctima de acoso escolar homofóbico por parte de su profesor, el cual verbalizaba frases como
todos los homosexuales se irán al infierno. Los homosexuales son transmisores del SIDA. La dirección del centro educativo no hizo caso alguno a las solicitudes para el cese de la violencia y el joven tuvo que permanecer en ese colegio para no perder el año escolar. En el año 2010, en el departamento de Santa Cruz, municipio de El Torno, se propuso realizar una muestra de películas con el objetivo de sensibilizar a profesores y estudiantes. Los profesores rechazaron rotundamente la iniciativa, ya que en su opinión, esta información confunde a los jóvenes en su sexualidad. En Bolivia no existen medidas desde el Estado para garantizar a estudiantes el acceso y la permanencia en todos los niveles y modalidades de enseñanza sin discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pasaré a relatar la situación en Ecuador. En Ecuador, un reporte de la Fundación Ecuatoriana Equidad, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud del año 2012 indica que el 40% de personas LGTBI han sido víctimas de discriminación en su centro educativo. Igualmente, un 24,6% ha sido excluido de actividades escolares por su orientación sexual y un 25,8% han sido víctimas de violencia física mientras estudiaban. Fundación Ecuatoriana Equidad ha venido apoyando algunos casos, tales como el de una mujer trans de 15 años, quien en el año 2011 se vio obligada a abandonar sus estudios víctima de acoso escolar transfóbico. Asimismo, en el año 2013, un estudiante gay manifiesta su orientación sexual, luego de lo cual se incrementan las manifestaciones de acoso, pero además su maestra le solicita insistentemente un examen de VIH, el cual el estudiante fue obligado a presentar, aún estando prohibido por la ley. Cuando se presenta la demanda ante las autoridades, se plantea del colegio, se plantea un mecanismo de conciliación, sin mediar investigación o sanción de por medio. A pesar que la Constitución de la República de Ecuador incluye la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, la Ley de Educación aprobada en el 2011 no recoge este motivo de no discriminación. La Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos de Salud Sexual no contempla acciones educativas para poblaciones LGBTI en educación formal. Finalmente, en Perú, un reciente estudio del año 2013 de la Universidad Cayetano Heredia, PNUD y UNESCO sobre el bullying muestra resultados alarmantes. El 44% de estudiantes manifestó haber sido víctima de bullying, cifra que asciende al 57% en estudiantes no heterosexuales. El 54% señala acoso por internet de tendencia homofóbica, cifra que se incrementa en casi 12 puntos más para los encuestados no heterosexuales. Por otro lado, de acuerdo al Ministerio de Salud, el 25% de quienes manifestaron haber intentado suicidarse fueron previamente humillados en su escuela. En el año 2012, una lesbiana de 21 años denunció ser víctima de bullying en el colegio. Una compañera había enviado a su hermano y a la pareja de este a golpearla. La estudiante hizo la denuncia en la comisaría, pero las agresiones no pararon. Al contrario, se hicieron más frecuentes y cada vez más violentas. Todo ello con conocimiento del director y de su profesora. El caso ha sido archivado. La Ley para Prevenir el Acoso Escolar y su reglamento no describe ningún tipo de acoso. Prioriza un enfoque de casos particulares asociado a supuestos problemas personales psicológicos y no a la existencia de estructuras discriminatorias. Por otro lado, en una publicación del Ministerio de Educación del año 2012, se menciona que el bullying puede ser por su contenido discriminatorio, tanto sexista, étnico como homofóbico. Sin embargo, no hay mayor desarrollo en ello ni pautas específicas para abordar estos tipos de discriminación por parte de los profesores. La estrategia nacional llamada Paz Escolar reconoce la posibilidad que el docente también sea el agresor, lo cual es positivo, y permite un novedoso mecanismo de denuncias en línea, producto de lo cual se han registrado 700 casos de acoso escolar.
cifra aparentemente considerable, pero poco representativa si se considera que solo 900 de las 90.000 instituciones educativas en el Perú se encuentran registradas en el sistema, y lamentablemente no se fundamenta en un enfoque de género ni alude a la existencia de un bullying homofóbico. Cedo la palabra a mi compañero Efraín. Muchas gracias, buenas tardes. Con respecto al derecho a la salud libre de homofobia y libre de discriminación en los tres países, por eso podemos señalar que a pesar de que los estados son los encargados de garantizar el acceso a los servicios de salud de todas las personas, incluyendo las personas LGBTI, en la práctica su atención no involucra mecanismos que contengan servicios de calidad y principalmente no se tome en cuenta las necesidades específicas de esta población. En Bolivia existe una prevalencia del 13% de VIH en hombres gay, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres. En la población trans, la prevalencia es del 24%. No existe ninguna política pública dirigida a mitigar este problema de salud pública. Por otro lado, la atención en los servicios de salud aún reportan cifras alarmantes. El 41% de las personas LGBTI indican haber sido discriminadas en el centro de salud y un 29% ocultó su orientación sexual para no ser maltratadas. La población trans es uno de los grupos que más ha sido discriminado y declara que el 82% han sido vulnerados su derecho al acceso y el ejercicio de la salud por su identidad de género. Un 29% de la población entrevistada para la elaboración del informe de derechos humanos LGBT del año 2013 reportó haber recibido tratamiento psicológico para revertir su homosexualidad. Aún en Bolivia, mediante el Decreto Supremo número 24547, las personas LGBTI no pueden donar sangre porque se les considera dentro del grupo de riesgo ante el VIH. Según el estudio de Justicia en Democracia, el 32% de las mujeres trans indican contar con un seguro, dato que incluye al estado de Tarija, donde se ha universalizado este acceso. En el caso de Ecuador existe una prevalencia del 11% de VIH en las poblaciones de hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres y no cuenta con ninguna política pública de prevención y atención. Por otro lado, un grave problema lo constituyen las detenciones ilegales y arbitrarias en centros terapéuticos que tienen como objetivo el tratar adicciones y que ofertan la cura de la homosexualidad. Un estudio realizado por la Fundación Causana afirma que existen 179 de estos centros a nivel nacional y 70 de ellos se encuentran en la ciudad de Quito. Las personas, en especial las lesbianas, son internadas sin su consentimiento utilizando la fuerza, el chantaje y amenazas. En la mayoría de los casos, los familiares contactan a estos centros pagando sumas considerables de dinero. Estos centros mantienen a las víctimas privadas de libertad, sometidas a maltrato con una alimentación escasa. Se utiliza la violencia psicológica y física y en algunos casos las violaciones sexuales como método de reconversión. Solo un caso, el de Paola Concha Sirit, se encuentra judicializado, puesto que los demás no llegan a este nivel. Aunque el Ministerio de Salud ha hecho algunas intervenciones, no existe ninguna política pública o disposición para frenar estas violaciones. Inclusive, la norma nacional para internar a una persona con problemas de adicción no contempla un examen médico legal ni la autorización de la persona. Esto ha sido tratado más como un tema de salud mental, cuando en realidad es un problema de violación de derechos. En el caso de Perú, las atenciones a las necesidades de la salud de las personas LGBTI se centra en el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y del VIH, viendo a esta población solo como un vector de transmisión de enfermedad. En Perú existe una epidemia concentrada del VIH en personas gays y mujeres trans, siendo esta última la de mayor prevalencia, pero
se la invisibiliza dentro de la categoría de hombres que tienen sexo con hombres. De acuerdo al Ministerio de Salud, considerando solo las ciudades de Lima y Loreto, de cada 4 gays, uno tiene VIH, y de cada 2 mujeres trans, una tiene VIH. Otro estudio de Pronsex del año 2011 señala que la población de trans, lesbianas y bisexuales son invisibilizadas en los centros de salud reproductiva y salud mental. No existe atención profesional para la transformación del cuerpo ni atención a la salud sexual pensada más allá de las relacionadas con la maternidad, en el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales. Finalmente, desde hace 3 años no existe en el Perú un plan estratégico multisectorial para la prevención y control de las ITS y el VIH y SIDA, a causa de una ausencia de voluntad política. Buenas tardes. A continuación vamos a presentar la situación respecto al derecho a la vida libre de violencia en los 3 países. No existe información oficial, queremos empezar indicando eso, sobre el número de muertes y crímenes de odio, así como las afecciones en la seguridad personal contra las personas LGBTI, que nos permita conocer cifras reales de violaciones a un derecho básico como es el derecho a la vida. Las organizaciones de la sociedad civil recogemos diariamente a través de los medios de comunicación y las denuncias que vienen o llegan a nuestras organizaciones. En el caso de Bolivia, en los últimos 10 años se han reportado alrededor de 55 asesinatos en razón de orientación sexual e identidad de género. De ellos, ninguno ha prosperado en el sistema de justicia. En un estudio presentado por Conexión Fondo de Emancipación, una organización privada, se recogió que de 1.000 entrevistados LGBT, 400 recibieron amenazas o insultos, 260 fueron humillados, 100 recibieron golpizas. Frente a esta situación, la población LGBTI no tiene confianza en la policía como entidad que resguarda la seguridad personal. El 80% de las personas LGBT entrevistadas para el Informe Anual de Derechos Humanos 2013 manifiesta que ha sido agredida físicamente por miembros de la policía. En Ecuador, se reporta que el 34% de gays han sido objeto de desprecio por su orientación sexual. Alrededor de 10% tuvo que cambiar de domicilio y un 40% ha sido objeto de maltrato verbal y físico en el sector laboral, un 10% en el sector de salud, 12% en el sistema judicial, 52% en el sistema en espacios privados, 65% en espacios públicos y un 16% manifiesta que la policía es el principal infractor. En Perú, desde el año 2010 hasta la fecha se han reportado 51 asesinatos, 5 casos de suicidio, además 74 casos de agresiones. Durante el 2013 se recogieron 27 casos de discriminación en servicios privados y 12 casos de discriminación en servicios públicos. Como resultado de una encuesta en 8 regiones del país, se supo que más del 70% de las personas entrevistadas consideraba que no existía poco o nada respeto hacia las personas LGBTI por parte de la Policía Nacional y la Policía Local, conocida como Serenazgo. Ahora voy a exponer el tema de un segundo punto sobre los niveles de impunidad en los 3 países. Debido al número de denuncias y la poca confianza, reitero, de parte al acceso a la justicia o de todo el sistema de justicia. En varios casos la policía no defiende a la población LGBTI de posibles agresiones, sino que puede llegar a fomentarla y legitimarla. En el caso de Bolivia, se han registrado los siguientes casos. Caso 1, 2009. Asesinaron a una mujer lesbiana agredida por el marido de su novia y su padre. El agresor ha sido identificado, pero sigue sin arresto. Esto sucedió en la ciudad del Alto, impune. Caso 2, enero 2011. Se encuentra una mujer transgénero de 19 años ahorcada con su media nylon, con su media, alrededor de la Universidad Pública de Santa Cruz de la Sierra, impune. Caso 3, en octubre del 2012, se encuentra en su domicilio una mujer transgénero muerta con más de 50 puñaladas. A pesar que los dueños de casa vieron al agresor 2 veces entrar y salir del domicilio,
aún no existe ningún detenido, impune. Caso 4. En mayo del 2013, un grupo de travestis en la ciudad de Cochabamba fueron brutalmente golpeadas por taxistas. Los medios de comunicación registraron el hecho. Los jueces rechazaron la demanda como crimen en razón de identidad de género. Caso 5. En octubre del 2013, un joven gay fue golpeado brutalmente hasta entrar en coma. Los miembros de la policía indicaron que seguro fue por ser homosexual. Aún impune. Estos hechos ocurren inclusive luego de aprobarse una ley para prevenir el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia el año 2010. Ecuador. Caso 1. Una persona trans en el año 2008, una persona trans fue asesinada a palos saliendo de una discoteca en la ciudad de Quito. El caso quedó impune y los operadores de justicia no investigaron. Caso 2, 2011. Una persona trans fue asesinada en Quito mientras realizaba el trabajo sexual. El caso no ha sido investigado. La fiscalía tampoco respondió a la solicitud de información. En el Perú. Caso 1. 2012. Una promotora trans del Ministerio de Salud fue agredida mientras repartía preservativos a las trabajadoras sexuales. Logró huir y llegar a una camioneta de la policía, quienes no le brindaron auxilio, y la mujer trans volvió a ser atacada. Su caso fue judicializado, los efectivos policiales sancionados, sin embargo, ella no ha recibido reparación ni justicia frente a este ataque. Caso 2. En noviembre del 2013, un joven gay de 19 años fue encontrado muerto con signos de haber sido asfixiado, mutilado en sus manos y pies y quemado. En ese caso, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva al agresor por solo 9 meses, debido a que confesó en su declaración que lo asfixió porque supuestamente la víctima intentó violarlo sexualmente. Caso 3. Este mes, marzo 2014, una mujer lesbiana fue cruelmente agredida por el hermano de su pareja. El sujeto le propinó 7 cortes con un machete en el rostro, cuello y en la cabeza. Además, le gritaba y amenazaba con matarla a causa de su orientación sexual. Actualmente, ella tiene el rostro desfigurado y un diagnóstico de traumatismo encéfalo-craneano. El agresor se encuentra detenido y solo ha sido denunciado el caso por lesiones graves. Sin embargo, este caso también constituye una tentativa de asesinato basada en la discriminación lesbofóbica. Señores comisionados, estos casos reflejan la falta de normas o políticas públicas que sancionen los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. En Ecuador, desde el año 2004, se presentó un proyecto de ley contra todo tipo de discriminación, que incluye la categoría de orientación sexual e identidad de género, el cual aún no ha sido tratado por la Asamblea. En Perú, actualmente el Código Penal sanciona los crímenes motivados por discriminación con agravantes. El Congreso de la República no aprobó en noviembre del 2013 un proyecto de ley que incluya de manera explícita la categoría de orientación sexual e identidad de género como formas de discriminación que motivan actos criminales. En el año 2012 fue anunciada la aprobación del Plan de Derechos Humanos 2012-2016 por el Ministerio de Justicia, que incluía diversas sanciones de protección en los derechos de la población LGBT. A la fecha no se ha dado a conocer y se sabe que estos temas no van a ser considerados por ser controversiales. Eso en Perú. En Bolivia, se cuenta con una ley contra el racismo y toda forma de discriminación que les mencioné, que ha sido aprobado el año 2010. Que menciona de forma explícita el tema de la homofobia y la transfobia, pero no tiene efectos directos sobre la sanción a los crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad de género. Actualmente, el Plan de Derechos Humanos Bolivia Digna para Vivir Bien 2014-2018 está omitiendo metas dirigidas a la población LGBT, excluyendo todo el trabajo realizado en el anterior plan que ha culminado el pasado año. Estimada comisionada, estimados comisionados, toda esta información ha sido relevada mediante un proceso de informes que buscan reflejar el cumplimiento de los tratados internacionales por cada uno de los estados. Cada país elabora un informe anual de derechos humanos referidos a la población LGBTI, donde tratamos de reflejar claramente cómo los principios de Yogyakarta que resumen estos tratados internacionales vienen siendo aplicados o no por cada uno de estos estados.
esta buena práctica esperamos sea difundida en cada uno de los países de América Latina. Por todo lo señalado, solicitamos a esta comisión que, en seguimiento al cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, se incluyan estos temas en futuros informes y visitas a los países en la región andina y en especial a estos tres estados. Asimismo, recomendar lo siguiente. Para el caso de Perú, modificar el artículo 323 del Código Penal para que se incluya como agravantes de crímenes de odio la discriminación por orientación sexual y la identidad de género. Aprobar el Plan Nacional de Derechos Humanos, incorporando estándares de protección a los derechos de la población LGBTI. Asimismo, incorporar la orientación sexual e identidad de género en el registro de homicidios y actos de violencia en el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público y del Poder Judicial. Para el caso de Ecuador, desarrollar un informe sobre el estado de las denuncias relacionadas con la comunidad LGBTI desde el Consejo de la Judicatura. Revisar la norma para el ingreso a clínicas de adicciones que contemplen un examen profesional y un consentimiento de la persona desde los ministerios de Salud, de Justicia y del Interior. Por último, aprobar la ley sobre discriminación en la Asamblea Nacional. Para el caso de Bolivia, incluir en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2014-2018 las propuestas de la población LGTBI sobre crímenes de odio, acceso a la educación y a la salud. Asimismo, cumplir las metas pendientes del plan anterior. Crear una instancia dentro de la Unidad de Fuerza de Lucha contra el Crimen de la Policía que comprenda y atienda las denuncias de la población LGBTI. También replicar la experiencia del Seguro Universal de Salud realizado en el departamento de Tarija con atención integral a la población trans. Para los tres países pedimos lo siguiente, que puedan recomendar desarrollar políticas integrales de salud, en especial la atención a la salud sexual y reproductiva y salud mental, que incluyan los derechos de las personas LGBTI, así como aplicar políticas de prevención y atención en VIH-SIDA a gays, mujeres trans y hombres que tienen sexo con hombres. Garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso sin discriminación por orientación sexual e identidad de género, con la finalidad de sancionar los crímenes de odio y establecer reparaciones justas para las víctimas. Un tercer punto es recomendar prohibir y sancionar las prácticas ilícitas de la cura de la homosexualidad en centros de terapia reparativa. Diseñar e implementar políticas y programas para prevenir el bullying homofóbico en el sistema educativo de cada uno de los países. Y finalmente, culminar con los procesos de firmas y ratificación de la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia. Nosotros queremos agradecer el tiempo dedicado y esperamos sus dudas y consultas. Gracias. Thank you very much, petitioners. As struck by the information you provided us, in that it's very, very sobering, and at the same time, regrettably familiar. And it raises themes which the Commission has heard in this period of hearings, in virtually every single other hearing. We've seen that anti-discrimination laws are not sufficient to secure the rights of LGBTI persons. And we take careful note of the specific recommendations which you have made to us, and we will have regard to them in relation to our reporting in these particular, and monitoring in these particular countries. I wanted to note your observations about bullying and teachers themselves being perpetrators of bullying.
We have equally received information from other places in which when teachers stand up for the rights of LGBTI children, they are themselves discriminated against. And so we certainly want to call on member states to give particular attention both to the responsibilities of teachers, those who are in the educational system, teachers or other workers, but also their rights to work in an environment free from discrimination, and to themselves support efforts to protect the rights of LGBTI children. I also took note of the information you provided us on bullying, on violence generally and hate crimes. And I noted how much of this data you were collecting, and I wondered whether you could tell us something about the state apparatus in the countries which you're looking at for collection of data on hate crimes, and whether that data is disaggregated, how much we can learn about the extent of the violence from the state-collected data, and whether you had any specific proposals or recommendations for states in relation to the collection of data. We certainly have raised with states the strong interest of the Commission in seeing more disaggregated data and clear policies of collection of data which can allow the state to develop adequate policy responses. And I because you noted here that the police were often themselves the perpetrators of violence, I wondered about the extent to which you knew of police accountability through the justice system, accountability for those actions through the justice system. In general, you described impunity for many acts of violence against LGBT persons, but I was particularly interested in whether you had information on whether police officers have been charged, whether there have been investigations or sanctions against those officers. And in relation to access to health, I was specifically troubled by the information which we received and have received for some time on clinics seeking to cure LGBTI persons. And I wondered whether you could offer us information on whether the state is taking initiatives to regulate the operation of facilities which may not be truly therapeutic. And in particular, I wanted to ask, because so much of the focus on health of LGBTI persons has been filtered through prevention and response to HIV, I wanted to ask specifically about the right to health for lesbians, and whether you had any information on access to health care for lesbians in particular, given the neglect we have noted historically within the health system. That is not to say that other sections of the LGBTI community are in a good position, but lesbians are often invisible in the health system as well. Can I offer the floor to my fellow commissioners? Commissioner Roscoe, do you have any observations? Sí, gracias, comisionada presidenta. También mi agradecimiento a la y los peticionarios por su importante y preocupante información que nos proporcionan sobre la grave situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en la región andina. Y algunas solicitudes adicionales, si nos permiten, quizás en su oportunidad de manera complementaria, y que es lo relativo a que si ustedes, dentro de la adversidad, llegaran a identificar alguna buena práctica en algún país en materia, por ejemplo, de investigación de los delitos de odio que se han mencionado cometidos contra personas LGBTI. Por ejemplo, si hubiera protocolos especializados que tomaran en cuenta
contextos de discriminación o patrones de ataques, en fin, que se pueda identificar eventualmente o impulsar, que se identifiquen las causas, lugares para pues erradicar las fuentes de riesgo, ¿verdad? Por otro lado, también les consultaría quizás también si identifican dentro de lo que podría considerarse buena práctica alguna iniciativa o legislativa o ley que orientase a promover el reconocimiento legal del nombre e identidad cuando así se desea en razón de la identidad de género. Y por otra parte, si ustedes también entre los países que objeto de su investigación han identificado algunos obstáculos en particular que pudieran enfrentar defensoras y defensores de los derechos de las personas LGBTI en su labor de defensa de tales derechos. Gracias, presidente. Solo para un saludo. Las informaciones fueron muy claras, completas, muy bien presentadas. Gracias. Fanny. Thank you, Madam President. Muchas gracias por la información presentada. Yo solamente secundar un poco y en complemento de lo que mencionaba la presidenta. La Comisión ha venido recibiendo información sobre la existencia de estas clínicas, especialmente en relación con Ecuador. Yo recuerdo una audiencia en el 2009, ¿no? Pero también en julio del año pasado la CIDH recibió información de que el Ministerio de Salud había hecho un esfuerzo grande y había cerrado la gran mayoría de estos centros, ¿no? Entonces me gustaría ver si pudieran darnos información actualizada. Entiendo lo que comentan de que hay una falta, lo que comentan que hay una falta en general de una aproximación más macro, digamos, más generalizada, pero sí estas medidas específicas de cerrar centros, qué ha pasado con eso y si realmente ha sido efectiva, por lo menos respecto de esos centros. Y luego también preguntar en relación con eso, habíamos recibido información en el 2011 de que existían también centros en Perú. Y luego se dejó de reportar respecto de Perú, precisamente PromSex. Entonces quisiera saber si también tuvieran información de estos centros en Perú y bueno, si también tuvieran de Bolivia, sería ideal. Y mi otra pregunta era, en relación con, me gustaría ver si pueden darnos un poco más de información en relación con la metodología que han utilizado para documentar los casos de violencia y los asesinatos para clasificarlos como crímenes por prejuicio, ¿no? Especialmente en relación con personas gays y lesbianas. Si pudieran explicar un poquito más de la metodología de cómo califican o no un crimen por prejuicio. Gracias. Can I invite you all to take a few minutes to respond to some of the questions or observations? Sí, muchas gracias. Es efectivo que algunos países tenemos leyes que incluyen la protección frente a crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, pero en el caso y sabemos que las leyes son insuficientes cuando no hay una aplicación de estas leyes y las brechas entre las legislaciones y lo que sucede es muy grande en países como los nuestros. Sin embargo, aún hay países que se han tenido oportunidad de poder generar leyes que incluyan la sanción efectiva de los crímenes de odio por estas categorías y no lo han hecho. En Perú ha sucedido así. En noviembre del año pasado, el país tuvo la oportunidad de incluir esas categorías como formas de discriminación y no fue posible. Fueron retiradas de la discusión y del proyecto de ley, ¿no? Eso es importante. En el caso del bullying de los profesores, normalmente lo que se ha realizado en el Perú, que hay una ley contra el bullying y un reglamento a la ley, ella solamente se refiere al acoso o al bullying entre alumnos. No configuran al profesor como parte o como posible acosador
¿no? Y entonces se trata de un problema de relación entre estudiantes, ¿no? Pero no de estructura educativa. Entonces eso sí constituye un problema. Actualmente, y una buena práctica que nosotros mencionábamos del Estado peruano, es el Observatorio de la Criminalidad. Gracias a este observatorio tenemos los casos de feminicidio, ¿no? Tenemos casos de crímenes que pertenecen al Ministerio Público. Sin embargo, los crímenes de odio no están siendo incorporados, pues no se han desarrollado indicadores, como el que mencionaba el comisionado Orozco, respecto a patrones de ataque, ¿no? Quemaduras, amputaciones, y no hay, digamos, un registro desde el Estado frente a estos crímenes. Por lo tanto, no tenemos información, el Estado no produce información al respecto, tanto de crímenes o de tipos de discriminación. Los policías. En el caso de Perú, nosotros acompañamos a uno de los casos que mencionamos, en este caso de la promotora de salud trans, que los policías fueron acusados por abandono injustificado al apoyo, se hizo un proceso judicial. Los policías recibieron 3 años de pena privativa de la libertad, sin embargo, siguen en funciones. La policía no los ha separado, ¿no? Siguen trabajando, y la víctima solamente fue considerada como testiga del hecho. Esta chica trans estuvo en coma en el hospital, luego de este ataque en el cual la policía se negó a ayudarla, litigó con todo lo que ello significa, se logró la pena por parte del Poder Judicial, sin embargo, ahora hemos iniciado un nuevo proceso judicial en el Perú para que ella sea reparada moralmente, psicológica y económicamente, ¿no? Y sea reconocida como víctima. No sé, mis compañeros. Gracias. Con respecto al tema de recoger datos de violencia de parte del Estado en el Ecuador durante el año 2012 y 2013, fue la primera vez que el Estado, a través del Instituto de Estadísticas y Censos, logró hacer una investigación cuyos datos hemos presentado esta tarde. En el tema de rendición de cuentas, el Ecuador cuenta con unas leyes que obligan a que toda entidad pública pueda rendir cuentas anuales sobre su gestión, pero en el caso específico de la policía no rinde cuentas hasta la fecha, y más bien solicitaría, si es que la comisión puede motivar al Estado ecuatoriano a que esta institución en particular pueda hacerlo. En el tema de las clínicas específicamente, sí reconocemos que el Ministerio de Salud ha sido la entidad estatal que más ha trabajado el tema de resolver los problemas de las clínicas, pero reconocemos también que esa no es una competencia del Ministerio de Salud, sino que es necesario que ese tema no sea visto como salud pública, sino como un problema de violación de derechos, porque estamos hablando de que las personas, especialmente las compañeras lesbianas, son secuestradas, son privadas de la libertad, son tratadas de una forma de violación de sus derechos. Entonces necesitamos que el Estado, las otras instituciones encargadas del tema de la seguridad y de los derechos, asuman esa responsabilidad y no el Ministerio de Salud. Con respecto al tema de buenas prácticas, de protocolos, realmente desconocemos. Y en el Ecuador, hace poco más de un año, se empezó a discutir la reforma a la Ley del Registro Civil, donde diferentes organizaciones presentamos la iniciativa de que no exista la categoría de sexo o de género, o de que exista sexo y género, de tal manera que la identidad de nuestras compañeras transmasculinas y transfemeninas sea protegida, porque todavía este hecho del documento de identidad que dice que una persona existe todavía es motivo de estigma y discriminación, especialmente cuando solicitan estos datos. Lamentablemente, aquí tenemos que denunciar que grupos fundamentalistas, especialmente Provida, grupos financiados por la Iglesia, tienen mucho poder, y la ley finalmente no ha sido tratada en más de un año. Gracias. Voy a ser muy, muy, muy preciso. Gracias. En el caso de la salud y las terapias reparativas, en el caso boliviano, precisamente, están teñidas con los fundamentalismos religiosos y
están teñidas con los extremos conservadurismos. Todas las acciones y todos los mensajes y discursos están teñidos con estos para revertir la homosexualidad. En el caso del aparato estatal, ¿dónde hemos recogido esta información? Ha sido a través de los medios de comunicación que han hecho resonancia en una anterior audiencia de la compañera de Bolivia también que presentaba una vida libre de violencia hacia la mujer. Efectivamente, han tenido que tener mucha resonancia mediática para poder ser atendidos y de eso se han encargado los medios de comunicación. El Defensor del Pueblo, en el caso de Bolivia, realiza un reporte anual sobre violencia y sobre quiénes son los infractores principales de parte de los derechos humanos para determinadas poblaciones. Y en este caso la policía puntea hacia la población LGBT. En el caso de, me gustaría mencionar el caso de los protocolos. El 2010 se aprobó un protocolo, en realidad fue una instructiva policial de parte de la Policía Nacional de Bolivia, donde exhortaba brindar un trato humanitario con calidad hacia las personas con diversa identidad de género en los servicios de identificación, porque en ese momento no podían asistir con su apariencia, pero ahora el registro de identificación ya no corresponde a la policía, le pertenece a otro departamento, que es el CEGIP. Entonces, esa instructiva ya no tiene validez, pero no así al momento de recepcionar y atender los crímenes por odio. Existe actualmente una ley de identidad de género, una propuesta de ley de identidad de género en el caso de Bolivia, que está siendo discutida, pero el gobierno ha dicho de manera explícita que no es prioridad para el Estado, ni la ley de identidad de género, ni la unión civil. Actualmente existen 4 casos aprobados sobre el cambio de nombre en Bolivia, sí, pero han tenido que pasar un calvario para poder llegar a estos. Quiero dar la palabra a George. Tan solo culminar y decirles que la información pendiente se la haremos llegar de manera escrita y agradecerles por este momento y también por todo el trabajo que vienen haciendo por promover y tratar de que los países garanticen nuestros derechos a acceder a salud, educación, justicia y sobre todo una vida sin violencia. Gracias, señora comisionada y señores comisionados. Gracias, Fanny. Our words of gratitude to the petitioners, both for being the last on a Friday evening and also providing us with such useful information which will help to guide our work, but also more specifically in monitoring states and holding them accountable for their international human rights responsibilities to LGBTI persons. Enjoy the weekend.